soy Emilia Birreto, tengo 17 años. Me llamo Carolina, tengo 17 años y estoy en el último año de la escuela. Yo me llamo Fabiola y tengo 18 años. Yo me llamo Nancy, tengo 17 años. Me llamo Leila Belentrigo y tengo 17 años. Estamos a unos 100 metros escasos de pertenecer a Córdoba. Estamos formando parte del municipio de Toledo ya hace 3 años. En las inmediaciones, quienes han podido conocer el espacio y transitado estos lugares comunes, es puro campo. Vivo en el camino 60 cuadras, kilómetro 25, está casi llegando a Losada. Vivo con mi mamá, mi papá, mi hermanita y una porquería así, que es un perrito. Así que se llama Beethoven y vivo con ellos. Vengo en colectivo y después para irme lo tengo que llamar a mi papá para que me venga a buscar porque no me coinciden los horarios del colectivo a la salida. Es como dos poblaciones que vienen al colegio. Los que habitan como más esta zona del campo, en donde la mayoría de las familias trabajan de la cosecha, generalmente para otro, que es el propietario de un terreno en donde hace las contrataciones para determinado tiempo de la siembra. Y después tenés la zona más de los estudiantes que viven en Barrio Coronel Olmedo, El Quebracho, Cárcano, Nuestro Hogar, Las Magdalenas y otros. Siempre digo que este grupo en particular nos enseñó a respetar el silencio, a escuchar las pausas, a llegar a la profundidad de algunos temas o algunos debates desde un lugar no convencional o no común en comparación con otros grupos que han pasado por el cole también. Soy sociable, amigable, alegre, soy buena onda, soy buena escuchando, también soy buena aconsejando. También me gusta escuchar a los demás y decirle cosas lindas para que no esté triste. Me considero una persona tranquila, que muy paciente, que le gusta escuchar y arreglar las cosas de la mejor manera, que es hablando. Me considero una persona muy deportista. También me considero un ser muy sociable porque no tengo problemas para hablar, comunicarme con otras personas. ¿Qué les parece entonces que podemos tomar nosotros para llevarnos como aprendizaje de hoy para el modo en el que queremos ser contados, para el modo en el que queremos construir nuestras historias individuales? ¿Vamos a esperar que otro de afuera nos diga quiénes somos o cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hablar y escucharnos nosotros mismos. Mirarnos a un espejo y hablarnos. Claro. Escucharnos y hablarnos. Decimos lo que somos. Lo que hago yo casi siempre es sentarme. No. Sentarme y preguntarme quién soy. Uh-huh. Y ahí solo me voy respondiendo quién soy. ¿Y quién sos? ¿Quién sos en este momento? En este momento soy un chico que no para de joder. Tipo. Que no para de hablar de siempre. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Mejor. Bueno, primo, es lo mismo. Y ser alguien en la vida y eso.
para que vean las demás personas que te juzgaron y, o sea, te dicen no vas a poder, no tienes cabeza para esto, pero vos le demostrás que sí. La mayoría de los estudiantes de secundario, cuando uno le pregunta qué quiere hacer en la universidad, te contesta que hay que estudiar porque hay que ser alguien en la vida. Y son increíbles, o sea, es gente muy zarpada la que viene a esta escuela. Yo jamás podría preparar una sopa de maní como la que preparó la Fabiola el día de la muestra de las comidas, digamos. Y para mí, si eso no es ser alguien en esta vida, ¿qué es? Pienso seguir estudiando comunicación social, estuve investigando, fui a las expo carreras, fui a la facultad, estuve con Clary, Sirenio me acompañó a un tema de becas de ingresantes. Anoté un curso hace poquito, hace un mes hizo, ahora, de paramédico, porque lo que quiero es estudiar medicina y primero quería hacer algo como para ver si me va a gustar la carrera más o menos, algo parecido. Yo en mi casa estaba eligiendo educación física o sea, profesora de quechua, uh-huh. Pero de educación física es lejos. Y tengo aquí cerca, pero es privada. Después ella me dijo que enfermería es linda y eso, me animé a eso. Yo quería estudiar primero de medicina y bueno, se me había complicado. Entonces, y después, yo quería estudiar eso porque quiero ayudar a la gente a estar estudiando, ¿no? Y tengo que trabajar y estudiar porque mis padres van a ayudar, pero no es una ayuda que sería suficiente. Nunca trabajé estudiando y sería la primera vez. Sería algo difícil, pero sé que con ganas lo voy a lograr. Puntualmente esto de acercar, que es un poco el lema, ¿no? Y es el verbo que usamos casi siempre, esto de acercar, ¿no? La escuela a la universidad. Físicamente no estamos lejos de la ciudad universitaria, pero la gran mayoría no conocía la ciudad universitaria y un poco el principal objetivo es acercar algo que en sus mentes creo que no estaba siendo considerado. Se dio algo muy fuerte, me parece, con el grupo de las estudiantes de la universidad, o sea, ustedes y nuestros estudiantes. Creo que hay una palabra clave que al menos a mí me atravesó todo el año y que desde mi lectura en particular nos ha estado guiando, que tiene que ver con el duelo. Pudimos poner en común qué es lo que nos pasa cuando estamos yéndonos de un lugar, cuando lo que se viene nos genera muchísima incertidumbre, cuando no sabemos a dónde vamos, qué es lo que nos va a pasar, si estamos tomando un camino correcto, si no, si la estamos pifiando. Si somos los únicos que nos pasa eso, que nos moviliza, que nos dan ganas de hablar y otro día no tenemos ganas de hablar, que un día queremos abrazarnos, otro día nos odiamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las transiciones de la vida, ¿no? Cuando uno deja el secundario, cuando uno deja la universidad, cuando uno se inicia en un proyecto o en una realidad que no conoce. Lo que me puedo decir que me llevó a esta escuela es que conocí a muchos profesores que me agradaron y fueron los mejores profesores, en excepción a algunos, que
fueron los mejores profesores que pude conocer. Y me llevo el mejor regalo, que son ellos, los profesores. A su vez extrañamos que todos los profesores, porque cuando vos no haces algo, ellos te dicen qué pasó y vos les dices y te dan una nueva oportunidad para hacerlo. Las amistades que hice, mis compañeras, y la relación que tenemos, que tengo con los profes. O sea, es como que si estuvieras en tu casa, porque al ser un colegio muy chiquito, conoces a todos, te llevas bien con los profes. Y eso, me encanta venir con. Me llevo más que nada el respeto de mis compañeros. Eso me llevo.